días pasados se reunieron a puerta cerrada el ministro de Gobierno y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Hablaron sobre seguridad y también sobre la posibilidad de retomar el diálogo entre las funciones ejecutiva y legislativa. Doctor Saquicela, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Un saludo a la audiencia. Henry Cucalón acaba de ratificar el llamado al diálogo con todos los sectores sociales. ¿Es factible retomarlo cuando en la Asamblea una mayoría busca la destitución del presidente Lasso? A ver, para llegar a estos escenarios, tenemos que estar claros de que en el país, lastimosamente, no hay empleo. No se solucionan temas como el de seguridad, que es latente. No se solucionan temas como de los hospitales. Y esto es una situación que se ha venido arrastrando en los últimos casi 2 años. El presidente dijo desde un inicio que tenía la muerte cruzada en el escritorio, en una especie de amenaza. Se llegó a junio del año anterior, en donde luego de que se logró sentar en la mesa de diálogo, supuestamente se llegó a un acuerdo, el cual ha desembocado en estos últimos días, nuevamente pronunciamientos del sector campesino, del sector indígena, de las organizaciones, y también en un proceso de investigación en la Asamblea Nacional. El diálogo, le dije al señor ministro cuando me visitó, cuando me pidió la cita en la Asamblea Nacional, tiene que tener una base cierta, una base de hechos que se concreten. La Asamblea Nacional ha dado la ley de uso legítimo de la fuerza, que era un requerimiento también del Ejecutivo y de la población, y nosotros decíamos que siempre será una herramienta, no la solución. Se ha reformado a inicios del 2023 varios cuerpos de seguridad en un diálogo que propiciamos desde la presidencia de la Asamblea con el propio Ejecutivo y el Judicial, ¿no? Sin embargo, ¿quién tiene que poner los recursos? Los dólares, ¿no? Y no esperar que caiga maná del cielo, es el gobierno nacional. Tiene que poner para los vehículos, tiene que poner para las armas, para las municiones. Me dicen que municiones están caducadas de la Policía Nacional, y eso no puede suscitarse en el país. Si esas herramientas, si esos indicios, si esas señales, más resolver el tema de los hospitales, declárenlos en emergencia, hospital por hospital, compren las medicinas a los precios que realmente cuestan, de día claro, para que la gente tenga señales de confianza, se dan. Yo creo que el diálogo se puede dar. El diálogo es una herramienta permanente de la democracia. Pero usted así dice que tiene que haber una base mínima, presidente. Entonces, están poniendo un condicionamiento. Específicamente, ¿cuáles son esos requisitos para volver a sentarse a la mesa y llegar a un diálogo que tenga resultados? Sintonizar no con la clase política. El gobierno tiene que sintonizar con la ciudadanía. Vuelvo a insistir, si es que no le dan seguridad al país, si es que van a esperar que Israel o los Estados Unidos nos envíen recursos, dineros, para combatir la inseguridad, estamos mal. Tienen que poner los recursos, yo no sé, mil carros que valgan la pena para las calles de las ciudades del país, cuestan 50 millones de dólares. Yo creo que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, el erario nacional, tiene esos 50 millones de dólares. Comprar armas, comprar chalecos, resolver el tema de los hospitales, resolver el tema de inversión pública también. Se ha dicho por parte del gobierno que hay 3.000 millones para seguridad, pero si ha habido los 3.000 millones, ¿por qué no los utilizan? Se dice que hay 1.000 millones para vialidad, ¿por qué se indica este rato que recién se van a hacer los estudios, por citar un ejemplo de la Quito o Guayaquil? ¿Por qué no lo han hecho en estos últimos 2 años esos estudios? Pero es hora de que den esas señales ciertas. Solamente con el discurso no vamos a llegar a solucionar los temas. E insisto, no tiene que sintonizarse con la clase política, sino con los ecuatorianos. ¿Y cuándo se sintoniza la Asamblea, presidente, con las necesidades de la ciudadanía? Porque ustedes también han tenido 2 años para hacer una reforma laboral en un país que clama por empleo, para hacer una reforma profunda dirigida a las necesidades del sector agrícola que lleva abandonado más de 2 décadas. Bueno, empezaré por lo último. Yo he dicho y estoy por convocar a esas 2 mesas de diálogo en la Asamblea Nacional. Tanto al Ejecutivo. Bueno, la ley laboral, una reforma integral al Código Laboral, está tramitándose en la comisión y tiene más o menos los 30, 45 días para emitir su informe. Sin embargo, creemos de que tiene que existir una mesa laboral. Pero aquí no se trata solamente de echar la culpa o de buscar un chivo expiatorio, como lo ha hecho el gobierno. Se ha caducado ya ese discurso de echarle la culpa a todo el mundo cuando no resuelve los problemas del país. La Asamblea Nacional en los últimos 8 meses ha producido 35 leyes. Nosotros hemos producido leyes respecto de los maestros, respecto del precio de la leche,
leche y otras situaciones de legislación del país. Nosotros no tenemos los recursos. La Asamblea no pone la plata para seguridad, no pone la plata para vialidad, no pone la plata para los hospitales. ¿Quién tiene la plata? ¿Quién maneja el presupuesto? ¿Quién ejecuta? Es el Ejecutivo. Y ellos tienen que ejecutar. Sí, esas mesas de diálogo tienen que darse y buscar las alternativas. Hubo una propuesta del Ejecutivo de hace un año atrás, usted recordará que no pasó y que hoy día dicen que ellos tienen listo un nuevo proyecto, pero nosotros citaremos esa mesa de diálogo independientemente de la labor fiscalizadora que tiene que avanzar con este informe que dará la Comisión, que todavía no existe oficialmente y que tal vez se dé el día de hoy o máximo hasta el día viernes y llegue a manos de la Presidencia de la Asamblea para el trámite correspondiente. Presidente, el informe de la Comisión Ocasional que investiga el caso El Gran Padrino, ¿cuál es el procedimiento que debe continuar una vez que el día de hoy sea aprobado en la comisión que lo ha construido? Bueno, entiendo que ayer se emitió el borrador de informe conforme prevé la ley. Ese borrador de informe va a ser sometido a una sesión de trabajo del día de hoy a las 8 de la mañana en la Asamblea Nacional y luego de esa sesión se emitirá el mismo y llegará a la Presidencia de la Asamblea. El CAL tendrá que disponer una sesión, o mejor dicho, la Presidencia, la sesión respectiva para que sea el Pleno el que analice si aprueba o no aprueba el informe. Entiendo que en términos generales todo tendrá que ir a la Fiscalía para que abone a la investigación respectiva y si es que se pronuncia respecto del juicio político será el Pleno el que diga si aprueba o no aprueba. Ello no obliga a que exista un juicio político. Tendrá que uno o varios legisladores con al menos el respaldo de 46 firmas presentar el juicio político, la demanda de juicio político a la Presidencia de la Asamblea. El Consejo de Administración de la Legislatura, de así ocurrir, mandará a la Corte Constitucional para su admisibilidad o no. Es decir, ese es el procedimiento del proceso. Si admitiera la Corte Constitucional a trámite, vuelve al Pleno de la Asamblea para ya luego de la sustanciación en la Comisión de la Fiscalización tomar una resolución. Ese es el procedimiento legal y constitucional que hay que seguir. Presidente, ¿hay plazos perentorios para cada uno de estos pasos que usted nos acaba de relatar? ¿En cuánto tiempo, si llegara todo a fluir, cuánto tiempo tomaría que se inicie la sustanciación del juicio político? Desde que se entregue el informe, con al menos 48 horas se citará al Pleno. Luego de ello, el momento que presente el proceso de juicio político de presentarse, cualquier legislador reuniendo los requisitos, puede ser a la semana, a los 15 días, qué sé yo, desde ese día irá al Consejo de Administración de la Legislatura. Entiendo que en el tiempo de 2-3 días podrá enviarlo a la Corte Constitucional, la que tiene 6 días para emitir el criterio de admisibilidad o no, y volver a la Asamblea Nacional. El CAL tendrá que remitirlo con ese dictamen a la Comisión de Fiscalización, la cual en aplicación de la ley orgánica de la, y de control constitucional tendrá que evacuar el trámite correspondiente para que regrese al Pleno. Ahora, presidente, usted ya tuvo la oportunidad de revisar el informe de la Comisión Ocasional. ¿Pudo leer las causales que se están planteando? No lo he revisado, lo haré el momento que oficialmente llegue el informe. Este momento la comisión va a analizarlo y va a aprobarlo o no. Es decir, no puedo hablar sobre supuestos. En el país tenemos que tener un poco más de sindéresis en ese sentido y esperar que las cosas sean oficiales. El rato que esté oficialmente lo analizaré y pondré en consideración del Pleno. ¿Pero qué criterio le merecen estas dos causales que se han planteado? Es un documento que ha salido de la comisión, no estamos hablando de un invento de nadie. Y allí se habla de traición a la patria y de cohecho, de concusión y de peculado por omisión. ¿Caben? Para dar un criterio tendría que revisar todo el cuerpo de esta investigación, es decir, todos los indicios, pruebas, documentos, versiones que se hayan emitido, se hayan receptado en la comisión. En base de ello, en el momento oportuno, con todo gusto daré un criterio al país. Pero en principio, presidente, ¿cuál es su ánimo? ¿Usted estaría dispuesto a votar una vez más a favor de la destitución de Guillermo Lasso? Y digo una vez más, porque usted ya votó a favor de la destitución del presidente el 28 de junio del año pasado.
se reunían los requisitos de orden constitucional a mi criterio, y por eso emití el voto que emití en esa época, a pesar de que yo fui el que logré que se sienten en la mesa de diálogo, tanto el Ejecutivo cuanto las organizaciones sociales, y a pesar de que existía ya un acuerdo incluso de los 15 centavos del combustible, el Ejecutivo pensó que ante Virgilio Saxera no había que suscribir nada y por tanto abandonaron la mesa de diálogo. Ahora, vamos a ver, siempre y cuando se reúnan los requisitos que preceptúa la normativa legal y constitucional, emitiré mi criterio y mi votación de conformidad con los mismos. Pero, ¿usted considera que Guillermo Lasso ha hecho un gobierno o que puede mejorar su gestión gubernamental, o definitivamente es hora ya de que abandone el poder? Bueno, de las señales, lo que decía al inicio Lenin, declara en emergencia el sector de seguridad del país, compren vehículos, compren los chalecos, compren municiones, compren armas, denle a la policía, pongan a los militares. Está tramitándose en la Comisión de Enmiendas, entiendo que el informe llegará hasta el día de hoy de la Comisión de Enmiendas, a la que dice que va el ministro a ser recibido, que fue uno de los temas que trató conmigo. O sea, ¿sí cree usted, presidente, que hay oportunidad de rectificar, de corregir aquellos errores en que han sido criticados pues por amplios sectores de la sociedad? Yo creo que el país está por encima de los políticos y de quienes fungimos o estamos de autoridades. Fungir en el término que positivo que establece la normativa, no en el que quieren manipular a algunos políticos, dicho sea de paso. Pero en esencia, la paz social, yo creo que el diálogo está por encima. Pero si no hay señales, las personas, los dignatarios, el presidente de la República, los asambleístas, los prefectos, todos somos esclavos de nuestras acciones. Si nuestras acciones no cumplen los planes de trabajo, si nuestras acciones no cumplen un plan de desarrollo, entonces lastimosamente existen las reacciones de la sociedad. No creo que por sí fuerzas sociales, sectores populares estén opuestos a un gobierno que no ha sintonizado siquiera con su propio plan de trabajo, pero este rato, si es que da esas señales, creo que el país buscará la mejor alternativa, que es la estabilidad. Si no, si hay alguna herramienta que sea democrática y constitucional, podrá utilizarse. Presidente, si no logran destituir a Guillermo Lasso en esta segunda vez, en este segundo intento, ¿van a continuar buscando su salida políticamente desde la Asamblea Nacional? ¿Lo van a seguir intentando? Yo creo que está en manos del Ejecutivo el tomar los correctivos, pero sobre la marcha, ya, inmediatamente. No podemos seguir esperando solamente discursos. Se dice que hay dinero para seguridad, para salud, para todo, pero empleenlo, utilícenlo. Está en el presupuesto general del Estado, son 31 mil millones de dólares que existen, son 800 millones de dólares que produce la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley en la propia Asamblea Nacional. Los combustibles se subieron en este gobierno, la super, la extra, el diésel, existen más recursos, el petróleo estuvo a precios sumamente altos, que algo más de recursos le dio al país. Si existen los recursos, lo ha reconocido el jefe de Estado, entonces implementelos y demuéstrele al país, a la gente, a los hombres y mujeres ecuatorianos, no a la clase política, de que quiere hacer las cosas, no solamente en el discurso, sino en la praxis. Ha habido recursos, sí, presidente, pero no se olvide también del estado en el que los gobiernos anteriores dejaron las finanzas nacionales, un país destruido, endeudado hasta el tuétano y envuelto en casos de corrupción que lamentablemente hasta el día de hoy no se resuelven. Ahora, Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia, ha hecho una invitación para que se conforme una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado, y le ha dicho al presidente de la República que lo invite también usted para que participe de ella. ¿Acudiría? 100%. Los temas del país, reitero, están por encima de cualquier desavenencia de orden político. Yo creo que institucionalmente todos podemos conversar el momento que sea. Si es que hay una mesa de diálogos sobre seguridad, como la hicimos en la Asamblea Nacional, que prosperó con la presencia del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, también lo podemos hacer si nos invita el Legislativo, si nos invita la Corte de Justicia. Estamos ávidos a ello. Lo otro es, dentro del marco de fiscalización, el control constitucional, que tendrá ya los efectos correspondientes luego que se conozca oficialmente un informe. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, presidente, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias. Buen día, Lenin.